Guys, hola, hola. ¿Pueden escucharme? Hi, teacher. Hi, Luis. How are you? I am fine. And you? I'm good as well. Thank you for asking. Yes. I was a little bit worried. Estaba un poquito preocupada. Se vino una gran lluvia. Y así, tengo que cargar la compu y el teléfono porque no vaya a ser. Puedo ocupar cualquiera de las dos para conectarme a la clase. Pero sí, ya se calmó. El internet ha estado bastante intermitente. Sí, eso ha sido lo malo. Tuve una clase también. Ahorita la voy terminando hace como media hora. Y sí. Denme un momento. Permítanme. Estoy de vuelta. Sí, entonces ha estado intermitente el internet, pero ahorita ya está estable. Lo probé varias veces antes de unirme a la clase, por lo mismo de que si pasaba algo, hablara claro para que me pudieran resolver lo más pronto posible. Pero lo bueno es que ya se logró resolver, que es lo más importante, y ya estamos aquí. ¿Y qué tal ha sido su día? Very good. Very good. Awesome. Me alegra escucharlo. ¿Y qué tal los demás? Hello. Good night. Hey, Oscar. How are you? I'm fine. Thanks. A little bit better? Un poquito mejor? Sí, ya mejor. Ya más. Bueno. Hace poco vine del segundo, lo que les contaba ayer, del segundo entierro de mis amigos, y por aquí estamos. Y igual se vino una tormenta horrible, hasta granizo, fue fuerte, fuerte, sí. Fuertísimo. Miren, bueno, aquí hasta creo como que huracán se vino. ¿Verdad que sí? Mi hermana tomó un video que se veía como que era el ojo del huracán. Como sí. Que un tornado se iba a formar ahí en el otro lado de la montaña. Sí. Yo dije, vaya, el día después de mañana existe. Ya voy a ver si. Creo que puedo compartir ese video al grupo para que vean por qué estaba asustada. Sí, sí, se vino bien fuerte y estaba en otra clase y así como que escucharán el gran desastre afuera de mi ventana, pero me dijeron que no. Pero sí, o sea, si usted se asomaba a la ventana, se veía como que ya se iba a caer la casa, un montón de viento y la lluvia. Eso estuvo bien feo. Lo bueno es que ya pasó, ya solo fue el susto, pero ya estamos aquí. Y me alegra de verdad verlos otra vez. Hoy es martes 25 de mayo. Solo antes de pasar la lista de asistencia y continuar con la clase, quiero tocar unos puntos. Para comenzar, no es regaño, solo es un recordatorio. A mí no me gusta regañar. Recuerden que para este jueves tenemos que terminar las primeras tres secciones. Si ustedes ya las terminaron, no se preocupen. Pero si no lo han hecho, recuerden que para este jueves de esta semana tienen que haber terminado la sección 1, 2 y 3 y el examen de medio curso. Recuerden que ambas cosas van de la mano. Asistir a las clases y avanzar en la plataforma. Acuérdense que necesitan el 80% de ambas, no de una o la otra, sino que necesitamos asistir al 80% de las clases, estas clases, y terminar por lo menos el 80% de la plataforma. Entonces, si pusiéramos una calendarización, digámosle así, qué rebelde está este pelito, pero me molesta, ahí está. Si pusiéramos una calendarización, digamos que para este jueves tendrían que hacer la sección 1, 2, 3 y el examen de medio curso. ¿Tenemos el jueves por la noche? Sí, tienen hasta el jueves por la noche. Digamos que tienen hasta el jueves a las 11:59 p.m. Si es que le quieren poner hora. Pero sí, tienen hasta el jueves en la noche, que por cierto,
el jueves vamos a cubrir el examen. ¿A qué me refiero con esto? De que lo vamos a resolver acá en la clase. Vamos a ir explicando sección por, porque son, si mal no me recuerdo, son creo que 5 secciones del examen de medio curso, no recuerdo quién ya lo hizo, pero tienen varias secciones, entonces yo cada sección la voy a ir explicando, vamos a ir diciendo por qué es esa respuesta, si hay audios los vamos a escuchar y vamos a resolver entre todos el examen. Digámoslo que de esta manera, si ustedes lo quieren ver así, sería la copia del examen, pero es un apoyo, yo le digo que es apoyo del examen de medio curso. Continuando, por si, como les digo, si existiera una calendarización, sería eso esta semana. La semana 3, que es la otra semana, tendrían que ser la sección 4. Y la semana 4, que es hasta la siguiente, tendrían que ser la sección 5 y el examen final. Lo bonito de la plataforma es que a ustedes no les limita hasta dónde quieren hacer. Digamos, si hoy fuera el primer día y ustedes hoy quieren terminar toda la plataforma, les va a dejar hacerlo. Ahí ustedes es el ritmo que quieren agarrar. Pero eso sí, digamos que no hay límite máximo, pero hay un límite mínimo. El mínimo es este que les acabo de decir, que el jueves que viene tienen que estar las primeras 3 secciones y el examen de medio curso. ¿Ok? Digamos que ese es el mínimo que tendríamos que hacer. Si usted hace más, bienvenido sea. Y si ya la terminó, mucho que mejor. Ahorita no he visto, no recuerdo que alguien la haya terminado todavía porque vamos viendo las notas, cómo ustedes van avanzando. Pero sí, hay varios que ya avanzaron bastante a la sección 5. No, sección 4 creo que era cuando pasé las notas ayer. Yo voy a revisar. Pero sí, por favor, adelanten todo lo que puedan. Y pregúntenme, yo sé que me tardo un poquito, pero tengo, digamos, otros compromisos y hago tiempo en medio de los compromisos. Por ejemplo, ahorita no recuerdo a quién le respondí. Quiero ver, voy a revisar el chat, pero le acabo de responder a Catherine, ahí está, de un ejercicio. Ya ella me dice que luego lo va a revisar para ver si le acepta la plataforma. ¿Ok? Así que, ¿hay alguna pregunta antes de que continuemos? Hola. Gracias, Charles. Yo me dice que no. Ah, vaya, pues. Gracias, gracias. Yo ya vengo afligida. Será que no me escuchan y se quedaron congeladas, pero ya vi que sí. Vaya, perfecto. Ah, pues, vamos. Jennifer. Dígame, dígame. Una pregunta. Entonces tenemos hasta el jueves por la noche para hacer el examen de medio curso. Sí, digamos que a las 11:59, hasta 9 de esa hora. Ajá. Le diría a las 12, pero hay personas que se confunden 12 de la medianoche con el 12 de mediodía. El PM es el del mediodía y el AM es medianoche y hay gente que los ve al revés. Entonces yo mejor digo 11:59 p.m. y se entiende que es la noche, ¿verdad? Pero sí, digamos, tienen que hacer. Y como les digo, el jueves lo vamos a resolver. Entonces es como si aún, y lo bonito también de la plataforma es que no le limita las veces que usted quiera repetir los exámenes o que quiera repetir los knowledge checks. Digamos, si usted lo hace, que se saca un 20 la primera vez, se va a revisar y lo vuelve a hacer, se saca un 50. De ahí se saca un 90 y la siguiente vez se saca un 70, no le deje el 70, le deje el 90. Ahí usted prueba hasta que si usted quiere tener 100, hasta que tenga 100, ¿verdad? Eso es lo bonito de que no le limita las veces que usted pueda probar para poder terminar esa parte. Así que digamos, si hay alguna parte que el examen no se la agarra, lo vamos a ver el jueves, que es pasado mañana. Sí, pasado mañana, ¿verdad? Igual, si antes del jueves tienen preguntas, díganme, mándamelas al chat y yo lo que hago es no leerlas para recordarme que tengo que responderle a esa persona, ¿verdad? Y yo les respondo con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. De nada. ¿No? Vaya. Ah, pues vamos a pasarla Yo, a... Ah, pero dígame.
Yo me voy a quedar al final porque te quiero comentar algo que es un poco personal. No hay problema, nosotros nos quedamos. Solo me recordás, please, cuando ya Sí, pase la okay. segunda vez, la lista de asistencia. Okay. Perfecto, gracias, José Carlos. Ok, pues vamos a pasar rapidito la lista de asistencia para continuar con la clase. Solo voy a bajar el brillo a la compu porque me dolieron los ojos ahorita. Bye. Pues, you know the drill, ya saben cómo funciona. Vamos a comenzar con Alan de Nilsson Urías. Present. Alison Beatriz Rosales. Presente. Thank you. Betty Tamar Rivera. Aquí, teacher. Yes. Catherine Stephanie Rodríguez. Catherine, ¿estará por ahí? Quiero ver, Catherine Olivares. Creo que tiene problemas de audio, teacher, pero ahí está. Sí, ahorita me regresa la llamada. Pero ya la vi. Hágame así, para que me crean que ahí está. Bye, chido. Gracias, Catherine. Gracias, gracias. Saraí Navarro. Saraí Navarro. Gracias. Guys, ¿me escuchan entrecortado o se escucha Sí, bien? soy entrecortado. Permítanme. Sí, se oye entrecortado y se queda así. Congelado. Congelada. Congelada. Ay, no. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Está bien. Ah, Sí, se ve bien. Sí. bye. Tenía que cerrar un par de páginas. Solo déjenme cerrar más páginas porque no quiero que se me vaya a cortar. Vamos a cerrar esto, 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 esto. Perfecto. Cool. Vamos a cerrar el WhatsApp. Tal vez puedo dejar un delegado después que me avise si alguien está hablando el WhatsApp, porque el WhatsApp no sé por qué me consume bastante ancho de banda en la computadora. Bye. Continuemos. Iba por Elizabeth Esmeralda Chávez. Elizabeth. Elizabeth. No la veo. Bye. Merlina de Los Ángeles Ramos. Tanto. Gracias. Erika Lisbeth Rosales. Presente. Gracias. Gabriela Carolina Rivas. Presente. Casey Joana Rivera. Presente. Gracias. Gloria Michelle Panameño Azucena. Irma Yolanda Azucena. Present. Gracias. Jamie Dayanara Rivera. Presente. Ah, ok, gracias. José Carlos. Sí, ahí está, ya me acuerdo. ¿Verdad que sí, José Carlos? ¿O le estoy poniendo asistencia? José Carlos. Aquí. A ver, gracias. Katia Elizabeth Hernández. Presente. Gracias. Katia Elizabeth Aguillón. Presente. Gracias. Luis Alonso Urías. Presente. Gracias. Luz Yamilet Quintanilla Ramos. Manuel Fernando Someta. Presente, señor. Thank you. Maybelline Vanessa Jovel. Presente. Gracias. Miriam Rocío Rendón. Rocío, ah, ya la vi, ya la vi. Mirna Noemí Orellana. Gracias. Oscar Baltasar Meléndez López.
Presente. Gracias. Ramberto Alejandro Escobar Flores. Presente, teacher. Yo. Sara Nicole Mejía. Teacher. Presente. Gracias. ¿Quién dijo teacher? Sofía. Yo, Sofi. Sí. Dígame. Hay alguien que no puede entrar. Parece que ha pedido Rosales. Sí, en el WhatsApp. No, 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 no. Es Noemí, al parecer, que no puede entrar. Ah, ok. A ver, le voy a escribir. Pero le vamos a preguntar por qué no puede entrar. Tiene el enlace. Vaya, en eso vamos a continuar lo que corresponde ahí. Iba por Sara Nicole, ya me dije que sí. Sofía Ábalos ya me avisó que ahí está. Yep. Sí. Sonia Araceli Vázquez. Present. Thank you. Walter Wilfredo Martínez. Present. You. Janet del Rosario Mejía. Present. Gracias. Y Yesenia Noemí Espinosa. Perfecto, entonces. Ahora, ayer estábamos viendo these, that, and those. Es bien chistoso el these and these. Yes, a mí me causa gracia un poquito porque uno tiene que hacer el énfasis en el these, right? Ya sé que no me tendría que dar risa, pero yo me río de todo. Creo que ya se fijaron. So, yesterday we were covering the difference between these four, right? La diferencia entre estos cuatro, that these and these are used when we have things near us. El these y el these lo utilizamos para referirnos a cosas que están cerca de nosotros. Por ejemplo, ¿saben cómo les explico yo? Cosas que están al alcance de su mano. Puede ser un poquito más alejado, pero ahí es donde hay un área gris. Porque, digamos, si no está al alcance de su mano es porque lo pueden apuntar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo la puerta no la tengo al alcance de la mano, entonces es that, right? That door. That's porque está door. Lejitos de mí, no la puedo alcanzar. Por ejemplo, ahorita puedo alcanzar la computadora que estoy tocando. This computer. Exacto. Entonces, yo les recomiendo que lo veamos así. No es una regla, sino que es algo para que nos podamos como recordarlos para ver cuál es la diferencia de esas cuatro. Ahora, lo que vamos a ver, como les mencioné ayer, vamos a ver más ejemplos. Cómo nosotros nos podemos ubicar espacialmente cuando hablemos de esas cosas. Porque no solamente le vamos a decir a la persona, vamos a hablar del marcador, right? This marker. Pero, ¿qué tal que yo quiero that marker, que está lejos de mí? Y solo le digo, no sé si se van a acordar. A mí mi mamá me molestaba con eso cuando estaba chiquita. Todavía, pero yo le decía, necesito tal cosa. ¿Qué? El lapicero que está ahí. ¿Pero a dónde? El que está ahí. Pero si ustedes le dicen eso, ¿ustedes creen que van a caer en la cuenta a dónde está ese lapicero? ¿Verdad que no? Necesitamos más información de dónde está ubicada espacialmente ese, cualquier cosa de la que nosotros estamos hablando. Entonces, si yo ya le digo a mi mamá, por ejemplo, en español, necesito el lapicero que está en la gaveta. Ya le estoy dando más información de dónde ella puede buscar ese lapicero que yo necesito. Porque digamos que es el único lapicero que existe en mi casa, ¿verdad? Entonces, ya le estoy diciendo a mi mamá, está en la gaveta que está enfrente de tal lugar. Ya le doy todavía más información, ¿verdad? No solo que le digan eso que está ahí, pero ¿eso a dónde? ¿A dónde es eso? No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa bien seguido. Así que vamos a ver este video, esta explicación está en la sección 2.9, que ahorita la vamos a ver. Y luego, así como ayer, la vamos a explicar un poquito más ahorita en la clase. Déjenme compartirles rapidito la pantalla y lo vamos a dejar así para que ustedes puedan ver a la derecha la traducción de lo que están diciendo en el video.
Solo quiero asegurarme que pueden escuchar el video. Hi everyone. In this class. Yes. Yes. Okay. Yes. Perfecto. Ah, pues me voy a silenciar un ratito y vamos a poner atención al video. Class, you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. The next one. Where are the keys? The keys are in front of the box. Where are the keys? We can see the keys are behind the box. The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. The keys are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are under the box. Now is your turn to make some examples. Look at the images on the screen and practice making the questions and answers, just like we did a minute ago. Then I would like for you to share your work in our discussion forums. Okay, our practice will be a little bit different. Okay, nuestra práctica va a ser un poquito más diferente porque nos vamos a explicar de cosas que nosotros tengamos cerca de nosotros o que nosotros sepamos en dónde se encuentran estas cosas. Solo necesito compartir la pizarra. Acá está. Ok. Ahora, ¿quién se recuerda lo que, como así como dijo la persona en el video, Mr. Sáenz, he mentioned something about prepositions, right? Todas las palabras que acabamos de ver se conocen como preposiciones. Right? Right. So, who remembers the prepositions Mr. Sáenz mentioned in the video? ¿Quién recuerda las preposiciones? Jane. Sí, dígame. I'm sorry, I remember the in. In front of, behind, on, next to, and under. Thank you very much. Hay muchas más, pero ahorita solo vamos a cubrir estas, ¿ok? Estas tienen su equivalente también en español. Por eso dejé el espacio en cada una de ellas para traducirla y ponerles un ejemplo de cada uno, right? In. Now, when we're talking about in, what do you think it means? Si estamos hablando de in, ¿qué creen que significa? Adentro. Perfecto. Adentro. So, utilicemos el mismo ejemplo del video. Estaban hablando de llaves, right? Y yeah. La pregunta era, la voy a poner aquí arribita la pregunta. Where are the keys? Perfect. Thank you very much, Luis. Si se fijan, where are the keys? ¿A dónde están las llaves? Porque digamos, es un manojito de llaves. Las llaves de las casas que siempre andamos el montón. Por ejemplo, yo ando un montón y a veces no sé ni siquiera de qué ando llaves. Pero ahí las ando. Porque no sé, algún día la voy a ocupar, digo yo en mi mente. Right? So, si nos estamos refiriendo a las llaves, él dio un ejemplo con in. ¿Quién se recuerda? Y
estaban hablando también no solo de las llaves, sino que mencionaron una caja. Pongamos la caja también. Box. Entonces, si decís... Okay. Box. Box, exacto. Vamos a poner aquí. The keys, the key. Ajá. In the box. The keys, perfecto, are in the box. The keys are in the box. In the box, perfecto, thank you. Las llaves están dentro de la caja. O sea, adentro. Si yo tuviera una cajita, yo las meto. Right. Ah, tengo una cajita aquí. Está una. Pero no pueden ver lo que tengo adentro, así que lo voy a tener que mover. Y no tengo llave. Vamos a ocupar una moneda. Ah, tengo un llavero. Ah, sí, tengo llave. Miren, no sé. Acabo de encontrar una llave que había perdido. Qué bien. Así que tengo estas llaves, right? Y tengo esta cajita. The keys are in the box. Ahí adentro están las llaves, right? In front of. ¿Quién se recuerda qué es? Ajá, ajá. Enfrente de. Perfecto. Enfrente de. ¿Quién se recuerda de cómo dijo la oración Mr. Sainz? The keys. Ajá. The keys are in front, in front of the box. Front of the box. ¿Cómo se traduciría? Las llaves están enfrente de la caja o delante de la caja. Exacto. Ahí. The design. Gracias, Luis. Quería hablar de eso y se me había pasado por alto. Vamos a ponerlo. Las llaves están. Puede decir. En frente de, o como dijo Luis, delante de. Delante ¿sí? De. Permítanme que no veo. Me tapan sus caritas aquí de ese lado. Delante de la caja. La caja. Si ustedes notan acá, si ustedes notan acá, alguien quitó el silencio del micrófono y me confunde escuchar mi voz. No sé si se pueden silenciar un ratito. Gracias, lo siento. Yo sé que es mi voz y no tendría que confundirme, pero escuchar el eco se siente bien raro. Así que, ¿qué pasa con estas dos? Como dijo Luis, ambas son válidas. ¿Cómo ustedes van a diferenciar cuál es cuál? Su vocabulario les va a decir cuál utilizar. ¿Por qué? Porque son sinónimos una de la otra. ¿Quién se recuerda qué son los sinónimos? ¿Me pueden dar Son palabras que, aunque se vean diferentes, significan básicamente lo mismo. Ahí está. I couldn't have said it better. No lo puedo haber dicho mejor. Es exactamente eso. Palabras que, aunque se escriban diferente o se pronuncian de manera diferente, significan exactamente lo mismo. Y esto pasa con esas dos. Enfrente de y delante de significan exactamente lo mismo. Ahí ustedes le van a dar su lógica. Si yo ocupo más enfrente de, yo voy a decir, las llaves están enfrente de la caja. Pero si a mí me gusta decir más delante de, yo voy a decir, las llaves están delante de la caja. Ambas traducciones están correctas. Perfecto. Vamos a continuar entonces con behind. Ahí no les hice la demostración de in front of. Las llaves están in front of the box, right? Están enfrente de la caja. Perfecto. Vamos con behind. Por cierto, behind, ustedes a veces van a escuchar que lo digan. ¿Cómo es? Escuché otra pronunciación que era behind, como behind. A mí me sale más fácil decir behind, ¿ok? Ustedes ahí escogen cualquiera, pero a mí me van a escuchar decir behind, ¿all right? So, ¿qué es behind? ¿Quién se acuerda? Atrás. Perfecto. Esa es otra. Atrás. Y hay gente que dice detrás. Detrás. Ajá. Right. ¿Quién se recuerda de la oración? The keys. The keys are behind. Perfect. The box. Keys are behind the box. Entonces, les voy a ayudar con la primera.
las llaves. Traduzcanme los demás ustedes. Ajá. Atrás de la caja. Perfecto. O atrás de caja. Ajá. It's the same. It's the same, yes. Pero que les puse tres L's ahí. Las llaves están atrás de la caja. Las llaves están detrás de la caja, right? Si yo hablara de las llaves, ¿verdad? Están atrás. En este momento no la ven, solo si yo las hago para arriba. Right. Vamos con on. ¿Qué en este contexto, on, qué significa on? Yo ahí tengo una duda, teacher. Sí, dígame. Si es sobre o encima. Es lo mismo. Okay. Encima es en buen salvadoreño. Exactamente, gracias Liz. Porque digamos que la correcta sería sobre, ¿verdad? Porque sobre está en una superficie, ¿sí? Está, en, digamos, a buen salvadoreño, como dice Luis, está encima de algo, ¿right? Pero digamos, en español neutro sería sobre, ¿right? Entonces digamos que la caja yo ya la cerré. Y las cajas están, las llaves, perdón, están encima de la caja. Espérenme. Las llaves están encima de la caja. ¿Verdad que dije las cajas están encima de la caja? Perdón. Me confundí yo ahí. ¿Cómo sería entonces la oración en inglés? The keys are on the box. Perfecto. ¿Y la traducción que se les acabo de dar? ¿Cómo sería? Las llaves están sobre la caja. Perfecto. Vamos entonces con la siguiente. Next to. ¿Qué significa next to? A la par, creo. Al lado de. O después. Exacto. De. Exacto. Al lado de. O después de. Y esa tiene más todavía, más palabras que se pueden ocupar. No es que una sea mejor que la otra. Las tres tienen el mismo significado y la misma importancia. Y ustedes la que quieran ocupar. Okay. Teacher, perdón que le interrumpa, acaba de quedar un mensaje que dice a Lisbeth se le apagó el teléfono, dice. Gracias Oscar por avisar. Bueno, ya queda entonces en la llamada también de que ella nos avisó. Perfecto, perfecto. Ok. Entonces acá. Ay, perdón. Entonces acá es, las tres son iguales. A la par de, se me olvidó eso. A la par de, ahí está. Al lado de o después de. All of them are correct. You choose which one to use, right? Ustedes escogen cuál utilizar. Now, what is the sentence in English? Talking about the keys. The keys are next to. Perfect. The box. Okay. ¿Cómo sería entonces la traducción? Le voy a ayudar con las llaves. Las llaves están al lado de la caja. De la caja. Vamos a hacer así, para que se diferencie. Ahí está. Las llaves están al lado de la caja, están a la par de la caja, están después de la caja. Cualquiera de esas tres ustedes pueden utilizar. Vamos entonces con la última. Under. What is under? Debajo. Perfecto. Bajo. Abajo de. Abajo. Debajo de. ¿Cuál otra me dijeron? Abajo de. Solo esas me acuerdo que sean. So, in English, what it will be? The keys. Are. Under the box. Perfect. He
keys are under the box. Entonces sería las llaves. Ajá. Están. Uh-huh. Están. Abajo de la caja o debajo de caja. Abajo de la caja. De la caja. Las llaves están. Awesome. So if you see, there are more, of course. Inside, outside, también podemos utilizar. Pero ahorita solo vamos a ocupar estas. Lo voy a... Vamos a subrayarlo para que se diferencien. In front of, behind, on, next to, and under. Y tenemos también, pueden ser varios significados. Atrás, detrás, sobre, encima, a la par de, al lado de, después de, igual acá, abajo de, debajo de. Perfecto. Vamos a subrayar esto para que queden todos subrayados en español. Creo que no falta ninguno. No. Awesome. So you see, these are the things that you can use to let the other person know where exactly is the item you're looking for, right? Es cualquiera de estas pueden utilizar para especificarle a alguien dónde está esa cosa que están buscando. Luis, vi que levantó la mano o solo se estaba estirando. Solo me estaba estirando. Ay, perfecto. Perfecto, entonces. Antes de pasar a la práctica, ¿tienen alguna pregunta? Teacher. Día. A ver que si tenía pregunta. En the next two, quizás a lo mejor en la parte de ya la descripción, cuando decimos the keys are next to the box, usar, se puede usar también por cuestión de semántica, ¿a qué lado está? Puede ser right o left. Yes. Yes. Yes, definitely. Thank you very much. You have a very keen eye. Eagle eye. Ojo de águila. Y sí, usted puede decir específicamente a qué lado. Next to the right. Next to the left. Right? Exacto. Puede ser así. Al lado derecho, por ejemplo. Or next to the left, a la izquierda. Exacto. Pero también hay otros que son izquierdo. Porque digamos que si usted y yo estamos viendo a la misma línea, su izquierda va a ser mi misma izquierda y mi derecha va a ser su misma derecha. Pero es que tal que nos estamos viendo de frente. Su izquierda no va a ser mi derecha y viceversa, right? ¿Puede utilizar también? Sí, Dios. No, it's my right. Exacto. Y digamos, that is your right y esta es mi derecha. Si se fija usted la levanta de aquí. Yes. Ajá. Entonces, ¿qué podemos hacer también? Si se fijan, esta cosa verde de aquí es la cortina de mi ventana. Y aquí a la par tengo un póster. Entonces, digamos que puedo utilizar las cosas en mi ambiente para decir al lado de qué está, ¿sí? Entonces puedo decir que, por ejemplo, la computadora está al lado de un póster, ¿sí? O, por ejemplo, si estamos hablando de otro lugar, estamos hablando, quiero ver, de mi casa, digamos que a la par de mi casa hubiera una tienda y que en toda esa línea de casas solo esa tienda existiera. Yo le puedo decir a la persona, ah, mi casa está al lado derecho o izquierdo de la tienda. Digamos que estuviera al lado izquierdo. Entonces puedo utilizar la tienda para ser aún más específica donde se encuentra mi hogar. O por ejemplo,
cuando estamos buscando cosas y son de las personas ordenadas que en la gaveta es todo. A la primera gaveta es tal cosa, a la segunda gaveta es tal cosa, a la tercera gaveta es tal cosa. Entonces podemos decir que en una gaveta tiene usted los papeles para imprimir, el papel bond, y tiene engrapadoras, tiene scotch, tiene todo bien bonito. Entonces puede decir que usted está buscando la cinta, el tape, right? Y en ese momento el tape está exactamente a la par de las tijeras. Entonces usted puede decir, ah, when you open the... The box? Yes, when you open the box. Se me olvidó ahorita cómo se dice gaveta, perdón. Sí, si alguien me lo dice me acuerda porque se me olvidó. When you open the box, the tape is next to drawer. The scissors. Yes, thank you, drawer. Nosotros le decimos gaveta, pero tiene otro nombre más internacional que no me recuerdo ahorita. So I will say the tape is next to the scissors. Right? La cinta está a la par de las tijeras. Porque digamos que en ese momento solo esas tijeras se encuentran ahí y la gente va a saber dónde está. O por ejemplo, en la cocina, que si usted va a la, digamos, si usted viene a mi cocina o si yo voy a su cocina, exacto, todos ordenamos la cocina de manera diferente. Digamos, yo puedo tener los pasos en una gaveta, pero en su casa están en un wardrobe, right? En un chinero le dicen, pero tiene otro nombre. ¿Todos conocen qué es un chinero o solo yo le digo así? No, así se dice mucho. Así se dice. Es que a veces digo cosas que solo yo conozco y es como que... El pantry. Pantry, thank you very much. Ahí está. Y lo vamos a salvadoreñizar. Chinero. All right. Vaya, hay personas que los pasos los ponen en el pantry y hay personas que los pasos los ponen en una gaveta, ¿verdad? Todos ordenamos nuestra cocina de la manera diferente. So, as Luis mentioned, como mencionó Luis, the kitchen, right? The kitchen, where are the glasses? ¿A dónde están los vasos? Exactamente eso vamos a hacer. Ajá, ajá. Cabinet. Esa es otra también manera de decirlo. Yes. Exactly. The glasses are on the cabinet, right? Los vasos están en el gabinete, en el pantry, ¿verdad? Entonces, yes. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ustedes van a escoger qué es lo que quieren describir de su casa. Por ejemplo, si ustedes quieren hablar que a dónde ustedes guardan el detergente, por ejemplo. Hay personas que he visto que lo guardan en la cocina. Y la lavadora está bien lejos, pero lo guardan ahí. What is the... Vamos por aquí. Detergent. ¿A dónde está el detergente? Y vamos a poner el ejemplo de esta persona. The detergent is in the kitchen. Is in the kitchen. Right? El detergente está en la cocina. O el detergente está a la par de la lavadora, ¿verdad? Si es que no lo tienen ahí. Y si decimos a la par, si quiero decir a la par, ¿cómo diría aquí entonces? A la par de la lavadora. Next to. Ajá. Next to. Next to. ¿Qué? ¿Cómo se dice lavadora en inglés? Washing machine. Perfect. Washing machine. Washing machine. El detergente está a la par de la lavadora, donde debería de estar, porque ahí está la lavadora, ¿verdad? So, this is what you will do right now. Esto es lo que vamos a hacer. Ustedes pueden escoger 5 cosas que ustedes quieran describir de su casa. Y digamos, si usted va a hablar del detergente, usted va a decir, where is the detergent? Vaya, no todas las personas guardan las cosas en el mismo lugar como mencionamos. Hay personas que lo guardan ahí, hay personas que tienen una su cajita, hay personas que instalan pantries, no sé, en el patio cerca de la pila. Y todos hacemos las cosas de manera diferente. Entonces se van a hacer esas preguntas, ¿sí? De 3 a 5 cosas, porque no sé si nos va a alcanzar el tiempo para que ustedes pregunten las 5,
Pero lo vamos a dejar así. Si les alcanza el tiempo, mucho que mejor, pueden hacer más preguntas. So, no sé si está claro el ejercicio que vamos a hacer hoy. ¿Se van a preguntar? Sí. Le preguntamos primero a alguien where y le decimos el objeto, o ellos nos van a decir de un solo, o nosotros le preguntamos para que nos respondan algo. Exacto, eso me gustaría, que ustedes le pregunten de un objeto. Digamos, yo comenzaría con objetos que tenga en mi casa, para ver, y si la otra persona no los tiene, obviamente no le va a responder a dónde los tiene porque no los tiene, ¿verdad? Entonces sería así. Ustedes harían las preguntas, si se fijan. Si es una cosa, where is, ¿sí? Si es singular, where are, es para singular, exacto. Y where are es para plural. Plural. Entonces así van a comenzar la pregunta. Si son llaves, son plurales. Por eso decía la pregunta, where are the keys. Pero por ejemplo, estoy hablando del detergente, que el detergente, si decimos es plural o singular, como es una bolsa, entonces es una sola cosa. Where is the detergent, right? Sí, el polvo es un montón que está dentro de la bolsa, pero no estamos contando el polvo del detergente. Estamos contando el recipiente donde está. Y en este caso es una bolsa. Generalmente, yo he visto que también lo venden en cajas. Pero yo compro una bolsa, right? It's cheaper, es más barato. So, is it clear? Antes de irnos a la práctica, porque se me va a olvidar otra vez, vamos a tomar la foto de la asistencia. All right, so please turn on your cameras. Vamos a encender las cámaras un ratito. And a smile. Yes, please. A big smile. Una gran sonrisa. Vamos, Irma, no sé si estará por ahí para encender la cámara. Todos la estamos esperando a usted. Irma. Azucena, please. Rápido, rápido, rápido. Ahí está. Gracias, Irma. Ok. So, no sé si puede cambiar. Bueno, ya la mayoría tiene los nombres en Zoom. Solo revisen que su nombre completo. Mi nombre, sí, please. Quería ser sutil, pero usted solita lo dijo. Sí, please. No se preocupe. Cambiémoslo antes de tomar la foto. Mi nombre también aparece. Y no, sí, sí, aparece. Su nombre aparece, Irma. Sí, Irma Azucena dice. Por eso le logré identificar que usted no había encendido la cosa. El mío. Sí. Noemí Espinosa, sí, está bien, está bien. Gracias. Ya casi. Si no me lo da, y se lo cambio yo. ¿No le escucho? Michelle Panameño. Gracias. Gracias. Gracias a usted. Perfecto, muchas gracias. Vamos entonces a tomar la foto. Arreglémonos, quítense el pelito de la cara y vamos a sonreír, ¿ok? Y eso lo digo por mí porque se me está viniendo este mechoncito rebelde. No por ustedes, ustedes son perfectos. Ok, entonces, a la cuenta de tres, vamos a tomar la foto. Ok, una. Uy. Ok, hoy sí, hoy sí. Una, dos, tres. Quiero ver. Awesome. Hoy sí salimos bien a la primera. Esa madre. Chivo, chivo. Hoy sí, no le puede quitar más tiempo. Vámonos a las. Igual, mañana le puede dar más tiempo para que practiquen esto. Ahorita solo es para que vayamos calentando motores porque hemos visto bastante ayer y hoy. Sí, hoy solo estamos agregando más información de lo de ayer. Vamos a regresar unos dos minutitos antes de las 9 para poder pasar lista otra vez, ¿ok? Así que están listos unos dos minutitos antes. Please accept the invitations y yo voy a intentar andar en todos los grupos. ¿Cómo dijimos? ¿Vaso, Irma? Glasses. Glass. ¿Cómo? Glass. G-L-A-S-S.
lluvia, nada más. Vaya, creo que estamos cuatro, tres. Cuatro. Hello, hi. Nice to meet you, Erika. Hi. Hola, Erika. Si quieres, comenzamos con las preguntas. Ok. Okay. Ay. Todos tenemos rincón en la casa. Where is the detergent? Creo que se dice. I don't hear you. Where is the detergent? The letter. Detergent. Ah, detergent. The detergent is behind ¿de dónde está? Del lavadero, no me acuerdo cómo se dice. Lavadero. Bueno, mejor así. The detergent is under the box. The plastic box. Lavadero, perdón. Se dice laundry. Ah, laundry. Sí, se lo voy a poner acá en el chat. Thanks, teacher. Welcome. Quiero ver, voy a hacer algo. Behind. Next to. Next to. Puedes decir. My kitchen is on the first floor because I am in the second floor. Or the kitchen is next to the freezer. Oh, the kitchen next to. Uh-huh. It's. José. Creo que está teniendo problemas. Yes. Bueno. Well. Where is in your house your position of the TV? The TV is in front of the el sillón, ¿cómo se dice sillón? Sofa. Sofa. Sí, the sofa TV or couch. Is in front of the sofa. Okay. Yeah. My TV is in on the desk in the room of my son. Oh. Because I am here right now. Okay, quiero ver. Where is the, ¿cómo se dice? Come. Bed. Siempre se me olvida. Where is the bed in your house, Luis? In my house are three beds. Because in this room,
of my son are right now behind to the computer. Nice. And you? And my bed is behind the desk. At the desk. Mm-hmm. Okay. José. Se fue. Se salió. Okay. Quizás tuvo problemas. And you, teacher, where is the bathroom in your house? The bathroom in my house, it's outside my bedroom. Está fuera de mi cuarto. Yes, yes. It and is the bed? In the other house. Yes, in the other house. Yeah. Tiene que salir corriendo. Sí, imagínense, no. No, but thankfully, gracias. Afortunadamente, it's next to my bedroom. Es a la par de mi cuarto, yeah. And my bed is behind me. Está atrás de mí. Yes, ahí está mi perrito, que a veces ronca. Perdón. Ah. Yes. Nosotros tenemos una también que ronca como no tiene idea. Tengo que cerrar la puerta. Sí. Y no me creo. En la noche, y yo... Y a veces mi nieta me dice, papi, vos estabas roncando anoche. La chuchita, la Oli, porque Oli se llama. Y estaba una hora roncando. Yo... Y entre más grandes, más fuertes se les escucha la ronquida. Sí, y más que es, son chatos, que casi no tienen nariz. Uh-huh. Mucho más. Sí. 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 Ay, no. Fíjense que yo fui mamá por un día, bueno, de hoy. Quiero ver a mi perrito. Ajá. Yo quiero. Veámoslo, pues. Ay. Your pet. Stenga, yes. Oh, he's so cute. Ahí está. Look at chiquito. Wow. Sí. Qué bonito. Creo que le asusté. Estaba dormido. Ay, pobrecito. Ay, y como mi perrito es bien celoso. Aquí lo tengo ahora para mí. Ah, no puede salir. No, yo no puedo. Tal vez no me regañen. Aquí está. Wow. Ah, hola, Desi. Mire, le encanta estar de metidito en las llamadas. En todas las clases que yo doy, siempre se viene a poner y aparece aquí en la esquinita. Ay, no, pero. Y con mi sobrino hace lo mismo también. Ahí le puedo. Si me dejan pasarles una foto, está la carita de mi sobrino aquí, así como soy yo, y está la carita del perrito aquí, pero como que los dos están recibiendo la clase en el kinder, pero se ve tan chistoso porque como que los dos están atentos viendo a la maestra. Ay, no. What is Perdón. Your pet's name, teacher? Nino. His name is Nino. He's adopted. Es adoptado. It's in my head. The name is Oli. The Oli. Oli. Ah. Wow. Yes. And the my the... pets don't have a name. Oh, okay. But are you keeping it? La va, se What? La va a quedar. Se la va a quedar. No, por eso no le he puesto nombre. Sí, va a ser más difícil si le pone nombre. Okay. Mm-hmm. Yes. Ay, la comprendo. Okay. Pero yes, ahí les quedo pendiente de la foto del perrito. Pero okay. Tenemos okay. que regresar ya porque si no, no me va a quedar tiempo de pasarles la lista. Okay. Otra vez. Bye. Nice to meet you, Luis. Nice to meet you. Sorry. All right, let's go. See you later. Hi, Luis. How are you? Fine. How are you? I'm fine. Nice to see you again. You too. Awesome. Me llega. All right, guys. Fue corto, yo sé, pero mañana
vamos a tener un poquito más de tiempo y sí le voy a dar más tiempo porque el jueves casi no van a tener tiempo de practicar porque vamos a cubrir el examen. Sí, entonces mañana les prometo darles el tiempo que no les he dado estos últimos dos días. Sí, Maybelline. Yo nada más le quería comentar que quiero felicitar a Irma Lucena, que fue con la que nos tocó en el grupo, que fue que, bueno, usted no estaba todavía, no había llegado a la sala, porque ella nos puso un vaso y un plumón, o sea, ella rápido tomó la iniciativa de, nos decía, lo ponía sobre el vaso del plumón y nos decía que le dijéramos, lo ponía abajo y prácticamente practicamos todo en un ratito y porque gracias a ella tomó la iniciativa de eso. Nada más feliz. Wow. Genial, me llega. Thank you very much, Irma. Vamos a celebrar el reacción de celebración. Aquí está. It's a good idea. Yes, it is a very good idea. It's for me, it's better when you touch and do things. Para mí, no sé ustedes, creo que es de la mejor manera haciendo las cosas, tocándolas, sabiendo, conociéndolas. Y es de la mejor manera que podemos aprender. Por eso yo intento tener cositas cerca de mí. Por ejemplo, la caja, la cajita, no es igual de grande que la que estaba ahí, pero cosas que nos vayan a servir a nosotros para que podamos entender mejor viendo las cosas. Porque a veces el texto, solo leyéndolo, porque hay cosas que no están en nuestro entorno, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de la nieve, no todas las personas han visto la nieve. Aquí no neva, ¿verdad? Entonces tenemos que traducirlo a nuestro ambiente. ¿Qué es lo más común acá? La lluvia. Rain. Right? Exactly. So, aquí we need to translate those. Right now it's raining. No cae ni una. Cae granizo y sapos y gatos. Y fuego. So, yeah, you see, right? Entonces Tile. Es mejor. Tile. Sí. Esas son lluvias que no se ven en ningún otro lado. So, tenemos que utilizar cosas de nuestro contexto. Perfecto. Muchas gracias, Irma. Y gracias, Maybelline, por decirlo. Ok. Vamos a pasar rapidito porque yo ya sé que es hora y sé que tienen que ir a descansar. Así que lo vamos a hacer rapidito. Alan de Nilsson Urias. Present, teacher. Thank you. Alison Beatriz Rosales. Presente. Gracias. Betty Tamar Rivera. Sí, presente. Gracias. Catherine Stephanie Rodríguez. Presente. Gracias. Elida Saraí Navarro. Presente. Gracias. Elizabeth Esmeralda Chávez. No. Emerlinda de Los Ángeles Ramos. No. Erika Lisbeth Rosales. Presente. Gracias. Gabriela Carolina Rivas. Presente. Gracias. Casey Joanna Rivera. Presente. Gracias. Gloria Michelle Panameño. Presente. Gracias. Irma Yolanda Susana. Presente. Gracias. Jamie Dayanara Rivera. Gracias. José Carlos Escoy. Presente. Thank you. Katia Elizabeth Hernández Pérez. Presente. Gracias. A Katia Lisbeth Aguillón Palacios. Ella escribió ahí en el chat que tiene problemas con la señal. Ya recordé, perdón. Gracias. A Luz Yamilet Quintanilla. Manuel Fernando Someta. Presente, chair. Thank you. Maybelline Vanessa Jovel. Presente. Gracias. A Miriam Rocío Rendón. Presente. Mirna Noemí Orellana. Se me escuchó que le dije presente, sí. Sí, escuché, mi bien. Gracias. A Oscar Baltasar Meléndez López. Gracias. Presente. Gracias, Oscar. Está ahí. Gracias, Oscar y Mirna. Ramberto Alejandro Escobar. Presente, teacher. Gracias. Sara Nicole Mejía. Presente. Gracias. Sofía Ábalos. Ahí.
Walter Martínez. Present. Thank you. Janet del Rosario Mejía. Sí. Fíjese que algunos compañeros han tenido problemas, que está lloviendo en algunas partes. Con las compañeras que estuve en la sala, a una se le entrecortaba y se le iba el internet. Sí, no, pero la mayoría de ellos ya me habían dicho presente en la primera. Digamos que esta es por si alguien tuvo problemas al inicio y yo le puse inasistencia para cambiarla. Digamos, si okay. No me contestan ahorita, no lo cambio. Uh-huh. Y ya la persona de soporte va a ver cuántos minutos. Insafor, perdón, va a ver cuántos minutos esa persona estuvo conectada. Yo tuve problemas al inicio también. Sí, ahorita, por cierto, le acabo de cambiar porque le había puesto inasistencia, entonces ya le cambié. Ajá, de que ya. Ah, sí, bueno, gracias. Ajá, perfecto. Miriam, ya voy con usted, solo termino con Janet del Rosario Mejía. Creo que era una de las personas que se salió también, ¿o no? Que no. Y Yesenia Noemí Espinosa, que no estaba. Ok, pero sí, dígame. Sí, Katia, ya le puse. Katia Lisbeth, ya tiene la asistencia. Present, teacher. Thank you. Sí. No escuché mi nombre, teacher. Sonia. Teacher. Quiero ver, déjame revisar. ¿Quién me habló? Sonia Roseli Vázquez. Yesenia Noemí Espinosa. Yesenia Noemí Espinosa. Ah, hola. Yo he tenido problemas desde el principio. No he tenido un celular para poder entrar a las clases. Entonces, por eso, pero ya tengo un celular. Ah, vaya, perfecto. Me alegra entonces y me alegra verla. Gracias. Espero que no tenga problemas para conectarse. Igual avísenos por cualquier cosa. Tal vez le podemos ayudar en algo. Vale, gracias. Ok, ya sabe. Rocío, dígame. Hola, no, teacher, solo quería saber si se me escuchó. Tenía en silencio. Fíjese que se le cortó, no sé si me puede volver a repetir lo que me dijo desde el principio. Oh, perdón. Tiene problemas con la señal, teacher. Díganme la segunda asistencia porque mi micrófono estaba en silencio. Ah, no, pero sí vi que me hizo así porque me regresé la llamada. Pero sí la puse. Sí la puse. Sí, sí, no se preocupe. A mí sí me anotó, no, teacher. No, Luis, usted le puso inasistencia. No, mentira, ahí está. Estoy bromeando. Sí, todos los que están ahorita tienen asistencia. Don't worry. Ok, guys, así que antes de irnos, como les dije, mañana vamos a tener más tiempo porque lo que vamos a hacer mañana es practicar unas preguntas que le voy a dar con los dos contenidos que hemos visto ahorita y a partir de esas... Espérenme. Let's see, my son... Not yet. Okay. So, and you will create new questions, right? Ustedes van a agarrar las preguntas que yo les voy a dar y de esas mismas van a crear nuevas, ¿sí? Pero ya con más información porque ya vimos estas dos cosas de estos dos días. Okay. ¿Alguna pregunta antes de que nos vayamos? Yes. Mire, soy la única que no puede entrar a la plataforma de ese día online de inglés corporativo que le había comentado. Si no hago el examen, no voy a tener problemas. Sí, creería que sí. Pero ya vi que me mandó el mensaje. Ya voy con usted, Noemí. Ya vi que me mandó el mensaje y si gusta, yo le comuniqué su caso a ellos. Me dijeron que ya lo estaban revisando. Pero le voy a reenviar los números de teléfono de las personas de soporte. Si no me equivoco, a partir de las 8 o las 9 de la mañana ellos ya están en la oficina para que se pueda comunicar con ellos y que le resuelvan esto lo más pronto posible porque sí se está atrasando. Uh-huh. Ahorita al terminar la clase yo se los envío y le envío también la invitación para el chat, para que se una al chat. Uh-huh. Ok, mi Belén. Ya sabe, Noemí, dígame. Yo como no he estado en las clases anteriores con María. Fíjese que ahí sí le recomiendo hablar con la persona de administración.
porque, digamos, yo no manejo los reportes que se le entrega a INSAFORM. Le voy a pasar, mándame un mensaje privado por WhatsApp. ¿Está usted en el grupo de WhatsApp? Sí. Perfecto. Ah, vaya. Ah, pues ahí búsqueme. Mi nombre es Jennifer Valiente. Ya voy. Mi nombre es Jennifer Valiente. Y ahí sale en el grupo. Es mi número de teléfono. De igual manera se lo puedo dar. 7953-9969. Pero ya está. Me busca en los participantes del grupo y dice Jennifer Valiente. Ese es mi número. Y la persona de soporte se llama Elena. Siempre quedo mal con el apellido de ella, pero ella se llama Elena. El número de ella le voy a pasar porque ella es la persona encargada de entregar los reportes a INSAFORM. Para que vean lo de la asistencia. Ya saben. De nada. Michelle, dígame. Sí, fíjese que yo no soy en el grupo de WhatsApp. Entonces quería saber si me podrían agregar o cómo hago. Sí, con gusto. Si gusta, mándame un mensaje privado. Al número que acabo de, se lo voy a repetir, me avisas cuando tenga listo dónde anotar. Bueno, okay. Ya. Perfecto. 7953. Sí. 9969. Okay. Sí. Perfecto. Ahí tengo WhatsApp, mándame, solo dígame, hola, soy Michelle. O no sé, usted decide. Bueno. del grupo. Bueno, gracias. Entonces, ya ahí. Sea. Me debes reportar en el grupo. Perfecto, muchas gracias, Michelle. ¿Alguien gracias. Más tiene otra duda? De nada, no hay problema. Yo okay. Solo para lo del final que le dije. Gracias, José. Ok, entonces nos quedamos después que todos se retiren. José, y muchas gracias, guys. Thank you very much for joining today. Por quedarse 10 minutitos más. Gracias. Y nos vemos mañana, como les digo, mañana vamos a practicar más lo que acabamos de ver, porque honestamente ha sido un poquito lo que han practicado. Okay? See you tomorrow, teacher. See you tomorrow, guys. Night. Bye. Yes, take care, guys. Bye. See you tomorrow. Thank you, teacher. You're very welcome. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. Bye, take care.